Se cumplen 20 años de esta imagen. Un viejo petrolero de nombre Prestige se hunde en el mar con 77.000 toneladas de fuel oil en su interior. Su naufragio provocó la peor catástrofe medioambiental que se recuerda en nuestras costas. Eva Conde Corbal. Sí, una catástrofe que afectó a unos 3.000 kilómetros de nuestro litoral y también del litoral portugués y francés. Hoy, 20 años después, el mar y la vida aquí en A Costa da Morte se han recuperado.